Buenos días, chicos. Estamos aquí en la isla Reunión, otro día más, bajo la cascada Pisa. Estamos en la aproximación del Brass Rouge, como dicen aquí. Para mí es el Brass Rouge. Y hemos hecho la mitad de la aproximación, más o menos, una ascensión de 250 metros de desnivel, como veis en las faldas de la cascada. El coche lo tenemos ahí al fondo. Ya nos adentraremos en un collado, el cual nos accede a una repisa bajo estos increíbles acantilados para acceder a la entrada del Brass Rouge. Atacaremos hoy lo que sería el Brass Rouge completo o integral. Haríamos el superior y el inferior. Y nada, según el libro serían 11 horas, pero ya veremos a ver lo que tardamos. Y ya iremos contando por el camino. Si además de escuchar estuviera más atento, y además de aprender me moviera como el viento, ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo. Mandaría lo demás al fondo del vacío, a rodar, a rodar, rodar. Bueno, después de 3 horas y media de aproximación, hemos descendido y hemos ascendido a un barranco seco que no era el que teníamos que hacer. Y ya por fin estamos en la catedral. Estamos un poco pillados de tiempo, pero bueno, parece que las nubes hoy están respetando, hace sol todavía y nos vamos al lío. Y nos vemos. Si a través del cristal puedes ver que me estoy hundiendo, y además de mirar soy capaz de buscar por dentro, ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo, mandaría lo demás al fondo del vacío, a rodar, a rodar, rodamos, rodamos. Bueno, chicos, aquí va la primera fuerte, fuerte. Vamos allá.
Maxime Bouquet, bastante famosilla en la isla. Porque como veis, da buen mandazo. Y a mitad de la cascada me parece que te lo comes todo hasta abajo. Vamos a ver qué pasa. Mandaría lo demás al fondo del vacío. A rodar, a rodar, rodamos, rodamos y sudamos. Mientras nos queda un soplo de aliento en nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos. Oh, 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 pero volveremos a intentarlo, volveremos a probarlo, volveremos a entendernos, volveremos a empezar de cero. Bueno, hemos terminado ya la jornada de hoy, que ha sido muy dura. Bueno, muy dura. Fue dura, ha sido dura, pero muy gratificante. La aproximación ha sido una pasada de bonita. Los rappers de entrada en el Brasrus superior, impresionantes. Y por el camino, toboganes, algún que otro saltillo. Y bueno, para despedirse, este rapper ha sido la bomba, la bomba. Como anécdota, de contaros que se han saltado hasta las pegatinas del casco, de la presión del agua. Pero bueno, ha estado bien. Son las 6:30 de la tarde, hemos empezado creo que a las 9 o 9:30 de la mañana. Y nada, yo me piro cagando leches al albergue para que estén tranquilos, porque hemos avisado de que si no llegábamos a cierta hora que avisaran al equipo de rescate, pero bueno, no va a ser, no le vamos a dar ese gustazo. Venga, hasta mañana. Ha ha ha.